Ya cayeron estos pendejos. Central, ¿cuál es el de la 306 para salir al interior? Todos están en posición, comandante. Está bien. Que esperen mi señal. Mira, Alacrán, el procurador dice que el Chaca es nada más un jefe de un grupo de gente que mata a traición. Déjelo que hable, patrón. Usted déjelo. Deberíamos de haberlo matado cuando pudimos. Cuando usted quiera le cumplo el capricho, patrón. Lo primero es lo primero. Hay que terminar lo que empezamos. Patrón, tenemos compañía. ¿Qué hacemos? No se le acerque mucho, comandante. Hay que jugar con ellos un rato. Trata de perderlos. Me lleva la chingada. Le dije que íbamos muy cerca. No te preocupes. De todas maneras, estos cabrones no se nos van a escapar. Pues písele, jefe. ¡Arce! ¡Vamos detrás de ellos! 10-4, comandante. Voy para allá. ¿Y esos cabrones de dónde salieron? No lo sé, patrón. Pero no son de nuestra gente. ¿Qué quiere que hagamos, comandante? Vamos a seguirlo. Thank you.
estos cabrones que traen. No los sé, Barbarino. Que nos sigan. ¡Síganos! Hasta que caíste, Chaca. No lo creo, comandante. ¿Qué hacemos con él, patrón? Lo que tenemos preparado. ¿Qué más? ¿Neta? ¿Llegó la policía? No, pues está bien, pero mínimo se lo chingaron, ¿verdad? ¿No? Bueno, pues para la próxima. Espérame, luego te hablo. ¿A quién mandaste matar, Felipe? A nadie. ¿Cómo que a nadie, cabrón? ¡Suéltame con una chingada, cabrón! No tengo por qué rendirte cuentas. ¡Claro que las tienes! Soy tu hermano mayor y yo soy el jefe. ¡Suéltalo! Mira, madre, más te vale que le vayas agarrando la rienda a tu hijito. Si no, nos va a meter en serios problemas. ¡Vámonos! Los muchachos estuvieron a punto de chingarse al Chaca. Les faltó nada más un poquito. No me digas. Siempre dices lo mismo. ¿Hasta cuándo vas a vengar la muerte de tu padre? Muy pronto. Lo tendrás a tus pies. Y si quieres, tendrás su cabeza en charola de plata. Pues más vale que sea pronto. Porque no pienso esperarte toda la vida, Felipe. Buenas tardes, señor. ¿Qué tienen de buenas? ¿Alguna novedad? Ninguna, señor. Abre. Tenemos que arreglar un asunto allá adentro. Sí. ¡Que la bajen, pendejos! ¡Es una orden! Alacrán, desarme a este gordito.
Mire, comandante, usted debería de ser obediente como ellos y sumiso como un borrego. Será porque a mí no me gusta la lana. No, mi comandante. Todos los hombres tienen un precio. Y si usted está vivo, es porque va a ser nuestro aliado. ¿Por qué no lo buscan por otro lado? Si usted está ocupando el lugar, ahora entiende por qué el comandante Villalobos mejor se fue. Porque no pueden con nosotros. Con su permiso, comandante. ¡Juro que me las vas a pagar por todo esto, Chaca! ¿Oíste? No seas barbucón, comandante. Además, el señor ya se tiene que ir. Si quieres, otro día platicas con él. Voy a acabar con todos ustedes. No va a quedar ninguno vivo. Amárrenlos y métanlos a la camioneta. ¿Qué no son lo suficientemente hombres para matarnos frente a frente y no dejarnos morir aquí? Sí, y los vamos a hacer mártires, ¿no? Qué bruto te lo encontraste. No, a lo mejor los encuentran todavía vivos. Y de ser así, podemos continuar con esta plática. Muévanle. Ahí les dejo esto, por si se le cae alguno. ¡Muévanse! ¡Muévete! Me quiero largar de aquí antes de 10 minutos, tú también. ¡Órale, muévete! ¡Órale, compa, no vienes de vacaciones! ¡Muévete! ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Qué pasó? ¿Listos para hacer negocios? Seguro. Muéstrales el dinero, por favor. Vaya, hasta calientitos están. Claro, calientitos recién salidos del horno. Bueno, entonces, ¿de cuánto va a ser? Lo mismo de siempre, Mariano. 20 kilos. Ya súbale, ¿no? Los mirones son de palo. Ya cállate. Perdón, disculpen la imprudencia de mi hermano. Entonces, ¿a dónde se la mandamos? ¡Nos la llevamos de una vez! Tienes buenos reflejos, cabrón. Para que veas que yo sí sirvo de algo. ¡Sonora! ¿Qué pasó, patrón? Recoge el dinero. ¿Y con ellos qué hacemos? ¿Qué? Te tengo que decir. ¿Se puede, señor procurador? Siéntate. Estos son los 28 meses de investigación del grupo Antinarcóticos y el cártel El Chaca. Me imagino que ya estás enterado. Así es, señor. ¿Te haces cargo de Tijuana desde hoy mismo? ¿Me está mandando al matadero? El matadero lo vas a hacer tú. Tengo licencia para... ¿Tienes licencia? No lo voy a defraudar. Con su permiso. ¿Tienes licencia? Gracias, señor. Con su permiso.
¿Qué les parece? Escogí esta zona porque es muy tranquila y aparte se ve muy familiar. Demasiado familiar, diría yo. Pues sí, de eso se trata, ¿no? De guardar las apariencias. Bueno, si me necesitan, voy a estar en la casa. Con permiso. Alacrán, acompáñame. Te gustaría tener una familia, ¿verdad? La mera verdad, sí. Pero ¿qué tipo de vida le iba a dar? Yo crecí en una como esa. Y este tipo de paseos eran muy frecuentes cuando yo era chico. Tú todavía puedes formar una familia, tener una mujer, chamacos. ¿Por qué no te das unas vacaciones? No. ¿Qué mujer va a querer formalizar conmigo? Siempre ando del tingo al tango. No, no. Es una orden. Bueno, donde manda capitán no gobierna marinero. No más que si me tardo de más, estoy cumpliendo órdenes. ¿Me mandó llamar, señor procurador? Así es, quiero hablar contigo. ¿Pero por qué aquí en la terraza? Lo que pasa es que presiento que las paredes oyen. Lo están presionando de arriba, ¿verdad? Mucho. Comandante, señor procurador. Los andan buscando. Son unos agentes federales. Señor procurador, este oficio es para usted. Y en nombre de la Procuraduría queda usted relegado de su cargo hasta nuevo aviso. A ver. ¿De qué se trata esto? Perdón, usted es... El comandante Cepeda. ¡Ay, el comandante Cepeda! Pues con usted y con sus hombres quiero hablar también. Necesito una explicación. Yo no estoy de acuerdo con esto. Mire, señor procurador, cuando no se cumplen con las obligaciones, las explicaciones han sobrado. Vamos. Otra vez con lo mismo, madre. Ya resígnate. ¿Cuántas veces te he dicho que no me interrumpas cuando le estoy rezando a tu padre? ¿Qué sirve? Él ya está muerto. Tú no eres nadie para juzgarme. No soy nadie. Soy el hijo de un criminal. ¿Crees que me agrada hacer eso? Mira, si tú no quisiste a mi padre lo suficiente para vengarlo, entonces con todo gusto lo haré yo. Mira, Felipe. Primero, se necesita ser hombre. Segundo, se necesitan huevos. Y tú, dudo mucho de que los tengas. Estás muy equivocado, Mariano. Tu hermano es muy hombre y él sí va a cumplir venganza. ¿Me entiendes? ¿Venganza? Más bien me suena capricho, madre. Con permiso, tengo cosas más importantes que hacer. Hijo, si tu padre viviera, estaría muy orgulloso de ti. No te preocupes, madre. Muy pronto haré que todos paguen por lo que le hicieron. Como fue Betty Arauco.
que creíste amigos te resultaron traidores. De ti yo era un jovencito, tenía valor y talento, murió como todo un hombre, cayó en un enfrentamiento. El que me echó por delante tiene marcado su fin, ya quieren sangre y entre ellos Santa Martín. También cayeron algunos, los que a Betío mataron, nunca lo hubieran logrado, pero se le adelantaron. Año del 88, el mes de agosto corría, de ti Arauco te fuiste, confiaste en tu valentía. Hola, buenas tardes. ¿Gustas algo de tomar? No, lo que pasa es que vi un anuncio fuera que dice que se solicita mesera. ¿Todavía está vacante? Sí, ¿te interesa? La verdad, sí. Bueno, mira, aquí nada más se maneja por propinas. La empresa pone la comida y el cuarto. Si lo quieres. Nada más necesito un lugar seguro donde poner mis cosas. Si quieres, me las puedes entregar a mí. Ok. Oye, necesito refrescarme un poco. ¿Puedes prestarme tu baño? Claro que sí. Pasa por allá. Gracias. Lamento mucho la espera. Comandante Cepeda. ¿Hasta qué horas me van a tener aquí? No se preocupe, ya pronto se va a ir. Pero antes que nada, quiero hablar con usted. ¿De qué? Mire, aquí según el expediente dice que usted ha tenido muchas oportunidades de atrapar a la gente del Chaca y nos preguntamos por qué no lo ha hecho. ¿A dónde quiere llegar? Mire, lo que yo pienso es que usted está relacionado con el cártel del Chaca. Un momento. Yo no soy ningún corrupto, ni nunca me he vendido. Pues eso ya lo veremos. Por lo pronto, queda usted relegado de su cargo, así que me entrega su placa y su pistola. Usted no puede ser. ¡Claro que puedo! Usted sabe lo que es la Fiscalía Especializada, ¿verdad? ¿Lo sabe? Aquí está. Así que, su arma y su placa. ¿Vamos? Está bien. Por esta vez usted gana. ¿Qué? ¿Nerviosos? No, para nada. No, señor, para nada. Pues entonces comiencen a ponerse nerviosos. Porque tarde o temprano les va a llegar a ustedes también, ¿eh? Pero también a mí. ¡Puta madre, Solís! Se va a poner difícil la situación. Ya sé, güey. ¿Cómo está tu expediente? No, cabrón. Mejor ni te contesto. Buenas noches, ¿les traigo algo de tomar? Para mí un whisky. ¿Usted? Para mí lo mismo, señorita. ¿Usted? Ahí le hablo al señor. Tú, Barbarino, ¿qué vas a tomar? Yo un París de noche. Ese día los traigo, con permiso. Te desconozco, Barbarino.
Parece que nunca has mirado a una mujer. Pues sí, he visto a muchas. Pero ninguna como esta. ¿Qué tiene de especial? No sé qué tenga de especial, pero lo tiene. Parece que a ella también le gustaste. Pues no sé, pero al rato la voy a tener ahí sentadita. Con permiso. Oye, mi reina. ¿Sí? No te molestes. ¿Cómo te llamas? Ofelia. Yo me llamo Barbarina. Para servirte. Mucho gusto. Mucho gusto. Me gustaría platicar después contigo, a sola. Es que salgo hasta las 2 de la mañana. No le hace, te espero. ¿Sí? Está bien. Nos vemos en ratito entonces. Nos vemos. Con permiso. Yo también me desconozco. No sé qué me pasa. ¿Crees que el jefe quiera venir a tomar unos tragos? No creo, pero marca. Bueno, Ábrego, ¿qué pasó? Mariano, llegaron los muchachos. Buenas noches, patrón. Buenas noches. Traemos algo que le puede interesar mucho, patrón. Dímelo. Llegamos a Barbarino acompañado de un pistolero. Chingados hacen mi territorio. Tal vez tomándose unas frías. O echándole un ojo a sus propiedades, patrón. Este cabrón piensa que me voy a quedar con los brazos cruzados. Preparen a los hombres. Cuidas a mi madre. ¿Sí? Yo voy contigo. No. Tú te quedas. Felipe va a acompañarte. Mis órdenes no se cuestionan. Felipe se queda. ¡Y punto! Que Patón permanezca aquí, por si se necesita algo. ¿Ya escuchaste a la señora? Patón, ya sabes lo que tienes que hacer. Como usted diga, señora. Acompaña a Patón. Esta noche voy a vengar a mi padre. Déme su bendición. Dios te bendiga, hijo. Te quiero. Échate un juguito, pareja. ¿Andas de buenas o qué? ¿Qué vamos a hacer, güey? Pues, ¿qué quieres que hagamos? No pensarás seguir el jueguito al cabrón ese, ¿verdad? No tenemos muchas opciones. El comandante siempre se ha portado a la altura. No podemos traicionarlo. ¿Y qué? Tanto el comandante como el procurador hicieron muchas cosas indebidas. Como sea, de cualquier manera. No te vas a poner del lado del pinche burócrata ese, ¿verdad? Si eso significa conservar mi empleo, la neta sí. No cabe duda, Solís. Eres un pinche vendido. Pareja, yo tengo una familia que mantener. ¿Vas a echar a la basura tantos años de carrera por alguien que nunca te lo va a agradecer? Yo no. Ojalá que nos vaya bien.
pasó, chamaco? ¿Qué traes? ¿Qué se te ofrece? ¿Qué? ¿No me reconoces? ¿Debería? Mataste a mi padre, Barbarino. Ah, caramba, ya se complicó la cosa. Quiero que sepas que nunca he matado a traición ni por la espalda. ¿Quién era el viejo? Mariano, el socio del Chaco. ¡No! ¡Bajen las armas! ¡Que las bajen, chingado! ¿Qué? ¿Vienes a hacérmelo saber? ¿O a buscar venganza? No, nada de eso. Vengo a decirles que se larguen de mi territorio. Siéntense. Les invitamos una copa. Yo pago la cuenta. Para que se larguen más rápido. Hola. Hola. ¿Llegó a tiempo? Sí, sí. ¿Y los muchachos? Bien. Ahí están, mire. ¡Barbarino! No debiste arriesgarte. ¿Para qué soy bueno, señor procurador? Hice unas llamadas. Esta unidad especial está aquí con el fin de joder nuestra misión. No me pasé toda la vida trabajando para chingar mi carrera con esta banda de pendejos como la del Chaca. Yo tampoco. Por eso le llamé. Hay que hacer algo mientras podamos. Bueno, entonces, ¿qué propone? Aquí están los nombres de gente que tenemos presa y tienen cuentas pendientes con el Chaca. Escoja un grupo de ellos. Los liberaremos para que nos ayuden. ¿Hasta dónde hemos caído, señor procurador? Así son las reglas del juego, Cepeda. Bueno, pues ni modo. Vámonos. ¿Tú crees que nos vengan siguiendo? No, no creo. Es más, casi estoy seguro. Porque de ser así ya estaríamos rodeados. ¿Estás bien? ¿Estás lastimada? No, no tengo nada. Estoy bien. ¿Y tú? Pues no, no me duele nada. Y eso ya es ganancia. Lo que pasa es que acuérdate que las heridas y los golpes empiezan a doler hasta después de que se enfríe el cuerpo. Eso sí, tienes razón. Oye, pero explícame, ¿qué fue lo que pasó en el bar? Nada. Me encontré al hijo de un viejo amigo de mi jefe. Pues ni tan amigo, ¿eh? No, ¿verdad? No creo. ¡Chin! ¿Qué pasó? Se me olvidaron todas mis cosas en el bar. ¿Qué cosas? Pues mi ropa, mi dinero, mis papeles. Es que yo no soy de aquí, vengo de paso. Todo se me olvidó. Mira, tú me ayudaste. Ahora yo te voy a ayudar a ti. Te prometo que vamos a recuperar todo. Está bien. Pero ahorita lo peor es que no sé ni en dónde estamos. No, pues yo menos. Ya te dije que yo no soy de aquí. Por poco y Felipe hace que nos maten. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó? Lo que pasa es que siempre lo anda solapando. Y por eso no obedece mis órdenes. Tuve a Barbarino en la mira, pero alguien me pegó en la cabeza. ¿Quieres saber quién fue el pendejo? ¡Fue una simple mesera inútil! No, pues pega fuerte. Cuando menos tu hermano está haciendo algo para vengar la muerte de tu padre. No. Lo que está haciendo, bueno, lo que hizo, es declararle la guerra al Chaca. Eso es lo que quiero, Mariano. ¿Cómo? ¿Con quién? Si el Chaca se lo propone, nos aplasta como cucarachas. ¿Y qué vamos a hacer?
No lo sé. Buenas noches. Muchachos, váyanse a dormir. Mañana será otro día. Jimena, ¿dónde carajos andabas? Ay, tío, lo que pasa es que se me ocurrió irme al bar con los muchachos, pero... Bueno, ¿y a ustedes qué les pasa? Parece que los viene siguiendo el diablo. Perdón, patrón, y Barbarino no ha llegado. No, ¿que no andaba con ustedes? Ay, tío, lo que pasa es que unos tipos quisieron matarnos. ¿Quiénes? Unos compas de aquí del pueblo vecino, comandados por un tal Mariano, patrón. ¿Mariano? Por muchos años pensé que no volvería a escuchar tu nombre. Oiga, patrón, ¿y quién es ese tal Mariano? Este es mi humilde regalo. Era mi peor enemigo. Por cierto, fue el que me echó a perder esta pierna. Hace muchos años que Barbarino lo mató. Es el consuelo que me queda. Disculpa, es que estaba muy bueno. Sí, se nota. Oye, cambiando un poquito de tema, después de esto, ¿qué vas a hacer? Pues tengo que regresar al bar por mis cosas. Es todo lo que tengo. Yo creo que esa no es una buena idea. ¿Por qué no? Pues, ¿sabes quién soy yo? Pues no sé bien quién seas, pero por lo que pasó en el bar no creo que seas alguien que ande buenos pasos, ¿verdad? ¿Y no te da miedo eso? No. Mira, por lo de tus cosas no te preocupes, yo te las repongo. Y volviendo a lo mismo, creo que no es una buena idea que regreses ahí. Y menos después de lo que hiciste. Pues yo te veo un poco cansado y yo pido a gritos una regadera. ¿Qué te parece si descansamos un poco y rentas una habitación? Bueno. La cuenta, por favor. ¿Que me mandaste llamar, Mariano? Sí. Oye, Lobo, ¿crees que como estamos podemos enfrentarnos al Checa? Sinceramente no lo creo. Nos hace falta organización y gente para enfrentarnos a tú por tú. Sí, fíjate, eso pensé. Oye, pero tú nos puedes conseguir una cita con él, ¿no? No lo creo. Ya tengo rato que no lo miro, pero si quieres lo intentaré. Vaya. No me digas que estás pensando en hacer las paces con el enemigo. Eso no me parece una buena idea. Eso es todo, Lobo. Gracias. ¿Cuántas veces te he dicho que no me contradigas en frente a la gente? Mira, si yo fuera tú, acabaría con el Checa sin pensarlo. Lo que voy a hacer es que me voy a entrevistar con él. Y si haces una pendejada, yo mismo te voy a meter una bala en la cabeza. ¿Entiendes? No eres policía, ¿verdad?
¿Qué pasó? ¿Ya nos llevamos así? ¿Por qué la pregunta? Porque un policía no le permitiría traer una Beretta 9 milímetros en estas condiciones, corazón. ¿Sabes de armas? Ten tu juguetito, más o menos. No sé tú, pero yo estoy muy cansada. Yo también. No me digas que te pongo nervioso. ¿Nervioso yo? No, ¿qué te pasa? Pero lo que sí es que desde que te conocí en el bar, pienso en ti más de lo que debería. No sé, pero a mí me pasa lo mismo. Desde que te conocí siento lo extraño que no sé qué es, no sé qué me pasa. Buenas tardes, comandante. Buenas tardes, oficial Ramos. Pues aquí que mi comisionado para tres muchachos. Ah, muchas gracias. Gracias, comandante, por habernos sacado el hoyo. Gracias por la ropita que nos mandó. Ahora usted dirá, ¿qué haremos? Pues ya se los diré en su momento. Por lo pronto, súbanse a la camioneta. Sí, 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 sí. Muchas gracias, agente Ramos. Le da las gracias a usted, ya sabe quién. Muy bien, comandante, que lo vaya bien. Vámonos. Ya hasta que abres los ojitos. Ay, no, no me digas que eres de los que le gusta madrugar. Pues sí, soy campesino. Al primer rayo de sol, ya estoy arriba. Ya no estás en el campo, amigo, relájate. ¿Sí, verdad? Pues sí. ¿Sabes una cosa? He estado pensando. ¿En? En que no es seguro ni bueno que te abandone así nada más a tu suerte. Y menos como están las cosas. ¿Y qué propones entonces? Tengo un lugar. No está muy lejos. Y es muy seguro. Yo creo que lo mejor es que nos vayamos para allá. Nada más en lo que se enfríen las cosas. ¿Qué clase de mujer crees que soy? No, 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 no me digas nada. Está bien. ¿Entonces? ¿Tengo otra opción? La verdad, no. Está bien. Vístete. Y apúrate porque siento como que allá me necesitan. Apúrate. Buenos días, tío. ¿Por qué tan madrugador? Buenos días. Me la pasé en vela toda la noche. ¿Y eso? Pensando en que si Mariano tendría familia. Ay, tío, que no le quite el sueño eso. Mariano ya está muerto. Pues sí, pero qué coincidencia de que ese muchacho que nos trae en Jaque se llame Mariano. ¿Y no cree que haya tenido por ahí alguna aventurilla? ¿Aventurilla? Sí, sí, alguien muy especial. ¿Especial? Una muchacha llamada Sofía. Pero no creo. Hace mucho tiempo. Le perdí la pista. Bueno, nos vemos. Ándale. ¿Me acompañas?
Muy bien, señor. Así será. Con permiso, comandante. ¿Qué podemos ayudarle? Creo que ustedes ya están enterados de la fuga de los reos de esta mañana, ¿verdad? Así es, señor. Bueno, pues, en este momento acabo de recibir instrucciones de la Procuraduría para que nosotros nos hagamos cargo de la fuga de los reos. Oye, comandante, pero tenemos mucho trabajo con la investigación del cártel de Chaca. Sí, ya lo sé, pero resulta que el traslado de los reos lo firmó nada menos que el propio procurador. Ah, caray. Pues así ya cambió la cosa. Hay relación de un caso con otro. ¿Cuáles son sus instrucciones? Pues hay que arrestar a Cepeda. ¿Y por qué arrestar a Cepeda? Si fue Castro el que firmó el documento. ¿Dónde está Cepeda? ¿Dónde está Cepeda? Él es el principal sospechoso. Vayan por Cepeda. Vamos a trabajar. Así será. Patrón, ya llegó Barbarito con la gente. Qué bueno. Ya nos tenías con pendiente, muchacho. Discúlpeme, señor. Y gracias por preocuparse por mí. Ahora explícame. ¿Qué pasa con ese muchacho? Yo lo que sentí es que no quería que nos metiéramos a su territorio. Y es lógico, ¿no? La verdad, patrón, a mí se me hizo medio raro. ¿Por qué lo dices? Parece que había dos líderes. ¿Dos líderes? Sí. Uno era el hijo de Mariano. Y el otro es un plebe que andaba por ahí. Y fue el que nos quiso madrugar. Creo que ahorita no nos conviene meternos en ningún tipo de problemas. ¿No habrá forma de arreglar las cosas? Sí, yo pienso que sí. Dicen que hablando se entiende la gente. Bueno, hay que tratar de contactarnos con él. Usted nomás me dice cuándo. Ah, por cierto, patrón. Quiero hablar con usted, pero a solas. ¿Ya oyeron? ¡Déjenos solos! No, no, ¿sabe qué? Mejor platicamos allá, ¿no? Y sirve de que conoce a alguien que le quiero presentar. Ah, chingado. ¿Y por qué tanto misterio? No, hombre, ¿cuál misterio? ¿Vamos? Bueno, vamos. Barbarino, ¿qué hacemos con tu amiguita? Que pase. ¿Quieres que la pasen? La traje para presentársela al patrón. Pásala. Mire, señor, ella es Ofelia. Señorita, mucho gusto. Mucho gusto, señor. Ella nos ayudó anoche en el bar. Y no quise abandonarla ya a su suerte. Usted sabe, las represalias. Ah, caray. ¿Te ayudó una mujer y no te da vergüenza decirlo? No, señor, esta vez no. Porque de no haber sido por ella, nos hubieran madrugado bien y bonito. ¿Y la muchacha sabe a lo que nos dedicamos? ¿Usted cree que no le quedó claro? Después de lo que vio anoche en el bar. Señorita, ¿y sabe lo que se está metiendo? No se preocupe, trataré de ser útil para lo que haga falta. ¿Se puede quedar? Gracias, señor. Oye, Jimena, no seas malita. Préstale algo de ropa, zapatos y lo que necesite, ¿sí? Nada más en lo que yo le compro todo eso. Por supuesto que sí. Ya sabes que siempre cuentas conmigo. Gracias. ¿Vamos? Vamos, con permiso. Paz. ¿Qué tal, señor? ¿Todo bien? ¿Puedo servirle algo? Sí, échame otro whisky. Claro, sí, señor. Con gusto. Servido. ¿No vas a decir nada? ¿Qué podría decirte? Yo creo que las palabras salen sobrando. Jimena me ayudó a peinarme y a maquillarme. Hiciste muy buena labor. Espero que estés a gusto. Porque a lo mejor tienes que quedarte mucho tiempo aquí.
Ay, ojalá así sea. Qué buena idea tuviste al traer a Barbarino. No sabes el gusto que me da que haya otra mujer en casa. Gracias, muchísimas gracias por tu ayuda. Que quede claro que si alguno de estos tipos se quiere pasar de listo contigo, tú nada más me avisas. Muchas gracias. Nos vemos, Barbarino. Nos vemos. ¡Ey! Acompáñenla. Sí, sí, señor. No vaya a ser que se regrese. ¿Me decías? Te decía que a lo mejor tienes que quedarte mucho tiempo aquí. Pues, había pensado muchas cosas porque Jimena ronca mucho y me quiero cambiar de habitación. ¿De veras ronca? Sí. ¿Y tú roncas? Pues no sé, nunca me he escuchado. Ya te diré. ¿Y ya tienes alguna idea de a dónde quieres cambiarte? ¿Tu cama es grande? Enorme. Sí. Barbarino. ¿Quién habla? Que no te acuerdas de mí. ¿Quién habla? Habla Mariano. Nos conocimos el otro día. ¿Qué quieres? Mira, necesito que me pases al Chaca. Lo que quieras hablar con él, lo puedes hablar conmigo y yo te lo resuelvo. Pues te aseguro que esto no. Le quiero proponer una tregua. Mira, qué coincidencia. Él está pensando en lo mismo. ¿Dónde se ven? Pues yo al rato te marco para confirmarte. Bien. Oye, Mariano, ¿no se te hace muy arriesgado confiar en ellos así tan a las ciegas? Pues sí, pero no hay de otra. Sonora, ¿dónde? Nunca puedes hacer las cosas solo. Siempre tienes que depender de los demás. ¿Por qué? Vaya madre. No te cansas de andar siempre como la muerte. Escuchando lo que no te incumbe. Si quiero enterarme de todo, Mariano, es por tu bien. ¿No lo entiendes? No me digas. No tienes que fingir, madre. Yo sé por qué estás aquí. ¿Por qué? Por Felipe. Pero no te preocupes. Esta vez sí lo tengo contemplado. Ya ves, hijo. Te das cuenta que tu hermano va a ser de mucha utilidad para ti. Gracias. No tan a prisa, madre. Felipe solo está a prueba. Solo a prueba. Vámonos. Patrona, ¿no se le ofrece algo? No, patrón, gracias. Vete a descansar. Gracias. Buenas noches, caballeros. ¿Por qué me hacen esto, comandante? Yo le he sido útil muchas veces. Por favor, no me mate, comandante. Pues si no quieres perder ese privilegio, coopera con nosotros. Le juro que haré lo que ustedes quieran, pero por favor, no me maten. Te voy a hacer una pregunta. ¿Dónde está el Chaca? ¡Esa, cabrón! ¿Dónde está el Chaca? Le juro que no lo sé, comandante. Desde la última vez que le dieron baje con su carga, nadie lo ha visto, ni lo han vuelto a ver, comandante.
Pues será mejor que lo averigües si quieres seguir respirando. Levántelo. ¿Por qué me hacen esto, comandante? Será mejor que intentes escapar de la ciudad. Ahora lárgate. ¡Lárgate! ¿Quiere que lo siga, comandante? No. No vale la pena. Oye, ¿qué sigo, jefe? ¿Alguna orden? ¿Conocen a este hombre? Pues cómo no, si es Leonardo. Mira. Ah, sí, así se llama. ¿Y dónde se la lleva? Ahí en la zona. Hay lugares que podemos visitar. Hay que buscarlo, ¿eh? Hay que buscarlo, vamos. Pues vamos. Dígame, don Luis, vamos. Cosa es pareja, Alberto. Ustedes son tres. Muchachos, déjenmelo solo. Está bueno, Alberto. Está bueno, Alberto. Gracias, Mariano. Me salvaste la vida. No hay pedo, cabrón. Ya sabe. Ahora, pélese porque se van a armar los putazos ahorita. No, no, no. Primero tengo que ir por Sofía. No. Pélese para la sierra. Yo después se la llevo. ¿Y confío, Mariano? ¿Me mando a llamar, patrón? Sí. Hablé con Mariano y acordamos de vernos dentro de unas horas. Prepárame los mejores hombres para que me acompañen. Como usted ordene. ¿Pasa algo? ¿Le podemos hacer una pregunta? Háganla. Últimamente lo hemos visto muy pensativo. Desde lo de Mariano. Sí, así es. Lo que pasa es que hay un capítulo de mi vida que ustedes no conocen. Y me llena de incertidumbre. ¿Y se puede saber de qué se trata? ¿Hay algo en lo que le pueda ayudar? No. Ya se los haré saber. Por lo pronto, haz lo que te ordené. Sí, señor. Con permiso, tío. Acompáñalo. ¿Y tú? ¿Qué haces? Nada. Con lo que pasó el otro día, creo que debes ir bien preparado. Tienes razón. ¿Los puedo acompañar? No creo que sea seguro. Entonces, por favor, prométeme que te vas a cuidar, ¿sí? Te lo prometo, no va a pasar nada. Y si algo sale mal, no quiero que te la vayas a dar de héroe, ¿ok? Prométemelo. Te lo prometo. Está bien, cuídate.
tienes respeto porque eres traidora. Cargas una piedra en vez de un corazón. Con la misma vara con que tú has medido, con la misma vara te van a medir. Lo que tú me hiciste van a hacer contigo, no más pa' que sientas lo que yo sentí. Tú piensas que siempre vas a estar bonita. Todo en esta vida tiene su final. No quisiera verte tu cara marchita, porque te aseguro que te vas a lamentar. Con la misma vara con que tú has medido, con la misma vara te van a medir. Lo que tú me hiciste van a hacer contigo, no más pa' que sientas lo que yo sentí. ¿Qué pasó, Solís? Por poco me matas de un susto, hombre. Tranquilo, tranquilo. Pues, ¿qué has hecho últimamente? ¿Qué andas tan tenso? ¿Y ese quién es? Es de la federal, quiere hablar contigo. No tienes inconveniente, ¿verdad? No, por supuesto que no. ¿Cómo estás, Leonardo? Bien, bien. Qué bueno. ¿Tú crees que podemos hablar aquí como gente civilizada? ¿O prefieres que lo hagamos en otra parte? ¿Cómo no? Claro, siéntate, siéntate. ¿Qué quieres de mí? Quiero saber por qué le vendes información a Cepeda. ¿Y quién crees que me puso así? ¿Por qué? Es que quiere que le averigüe dónde se encuentra el Chaca y su gente. ¿Y qué pasó? Tuve suerte. Se encuentra en una casa fuera de la ciudad, en el campo. En nuestras propias narices. Si bien dicen que el mejor escondite es enfrente de todos. Bueno, hagas lo que hagas, no quiero que le des más información a Cepeda, ¿me entiendes? Ya es demasiado tarde. Ya se lo dije. Nada, les quiero dar gracias por venir. Una invitación para mantener la paz nunca se desaira. Gracias. ¿Qué es lo que propones? Nada, me quiero disculpar con sus hombres por lo del otro día. Esos son gajes del oficio. Por mi parte no hay rencores. Y recuerda algo: donde hay hombres, no hay fantasmas. Gracias. Bueno, y la segunda es que nos dividamos los territorios, para que ya no haya más problemas. Me parece justo. Mitad y mitad. En orden de importancia. Me parece bien.
Trato hecho. ¿Está bien? Trato hecho. Trato hecho. Vámonos. Vámonos. Gracias por hacer posible mi venganza. ¿Qué hablas? ¿No te das cuenta que me los acabas de poner en una bandeja de plata? No seas pendejo, Felipe. No tengo los huevos para hacer algo así. Agradécele a mamá. ¡Mátelo! ¿Qué les pasa? ¡Bajen las armas! ¡Baja el arma, chingado! ¡Está loco, Felipe! ¿Preguntar algo? Sí, claro. ¿Barbarino es violento? ¿Por qué lo preguntas? Ay, por favor, contéstame. ¿Es violento sí o no? Pues sí, sí es violento, pero solamente cuando alguien lo provoca. ¿Por qué lo preguntas? Es que no me he bajado. No me digas. ¿No serás irregular? No, yo todos los meses... Es el mismo día, soy como un reloj. Amiga, felicidades. No, 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 deja las felicitaciones para después. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo se lo voy a decir? Ten la seguridad de que se va a poner bien contento. ¿Estás segura? Claro que sí, va a ser el hombre más feliz del planeta, te lo aseguro. Bueno, pero antes de decirle algo, pues tengo que hacerme una prueba, ¿no crees? Por supuesto, yo te acompaño. Cuenta con ello. Muchas gracias. ¡Alacrán! ¡Alacrán! ¡Vámonos! ¡Tejano! ¡Que no escapen esas viejas! Así se hará, Cepeda. Prendiendo el carro, brujo. Ahí viene Jimena. Ofelia, parece que esta vez nos salvamos. Vámonos rápido, brujo. Tejano,
quiero a las viejas vivas. Muertas no me sirven para nada. No está tirando aceite y las ruedas se ven bien. El que no se ve bien es el chamaco. Está pálido. Yo creo que todavía tiene la bala adentro y está perdiendo mucha sangre. ¿Estás bien? Sí, no te preocupes. Qué bien. Vamos, contesten. Necesitamos que lo atiendan. Bueno. Tío, me da gusto oír tu voz. ¿Qué pasó? Nos cayeron. Nos cayó Cepeda y sus hombres. ¿Cómo que cayó Cepeda a la casa? Se supone que nadie sabía que estábamos ahí. Pues sí, se supone, pero iba acompañado con varios hombres y no precisamente eran policías. ¿Y cómo sabes que no eran policías? Porque pude reconocer al Tejano. Estaba con ellos. ¿El Tejano? Ese cabrón se supone que tiene mucho tiempo en la cárcel. Pues sí, pero no sé lo que pasó y estaba con ellos. Que el Tejano y el comandante Cepeda llegaron a la casa. Sí, ya ven. Creo que ya sé quién fue. El pinche Leonardo. ¿Y Ofelia? Jimena, ¿y Ofelia? Ofelia afortunadamente está bien. Logramos escapar. No te preocupes. Está bien, está con ella. ¿Qué pasó? Escucha, Jimena. Váyanse para la casa del parque y háblale ya sabes a quién. Traemos a alguien herido. Tío, ¿qué es lo que está pasando? Allá te lo explico. Váyanse, luego nos vemos. Como tú digas, hasta luego. ¿Qué pasó? Prácticamente no me dijo nada. Dijo que nos fuéramos a la casa. Allá nos explican. Ay, ¿y Barbarino está bien? Me pareció escuchar que preguntaba por ti. No te preocupes. Ay, qué bueno. Aquí os di cuenta, aquí podemos poner podemos traer los tres caballos de tu papá, podemos hacer un corral ahí, ¿cómo es? Ay, mi amor, caballos yo no quiero en el patio. Bueno, pues te ponemos un jardín. ¿Un jardín? Podemos poner unos nopalitos, como es una nopalera y grandotota. Ay, prefiero rosas. Pues lo que quiera, mi amor, déjame enseñar primero la habitación. Yo sé que no es al lujo al que estás acostumbrada, pero te prometo que trabajaré duro para darte lo que tú quieres. Estar contigo y ser felices lo es todo para mí, Mauricio. ¿No crees que la felicidad crezca con un hijo? Por supuesto que sí, ¿por qué? Porque... ¡Mauricio! Alberto. No vayas, Mauricio. Suéltame. Esto es cosa de hombres. ¿Qué quieres, Alberto? No quiero problemas. Eso lo hubieras pensado antes de meterte con mi mujer. Imbécil. Yo no soy tu mujer. Ya lo oíste, Alberto. Es de tu propiedad. Pues yo no sé cómo lo vas a hacer, pero vengo por ella. ¿A poco? Pues vamos a partirnos la madre, cabrón. Pues vamos, te espero en el lugar que tú ya sabes. Vamos, les dimos dando. Confía en mí, por favor. ¡Brujo! ¡Brujo! Toma, pasa, Barbarín. Llévalo a una de las habitaciones y atiéndalo.
¡Ofelia! ¡Ofelia! Barbarino, mi amor, ¿cómo estás? ¿Estás herido? No. ¿Tienes sangre? Sí, pero es el mono. ¿Tú? Qué bueno que llegaron. Hubieran visto lo valiente que se portó Ofelia. Ayudó a que escapáramos. Vaya, no me equivoqué. Sale en trona. Le dije que me diera la oportunidad para comprobárselo. Desde ahora, si Barbarino lo permite, eres de la gente de mi confianza. Muchas gracias, señor. Tío, nosotras nos vamos a la cocina a preparar algo para comer. ¿Me acompañas, Ofelia? Vamos. Con permiso. Señor, ¿me permite preguntarle algo? Pregúnteme. ¿Por qué no regresamos por el chamaco? La verdad, yo presiento que ese muchacho no es de Mariano. ¿Y eso qué tiene que ver con usted? Patrón. ¿Qué pasó, brujo? ¿Cómo está? Ya le saqué la bala. ¿Y? No se preocupe, el muchacho va a sobrevivir. Patrona, es que la verdad, mamá, la verdad es que Mariano está muerto. ¿Qué estás diciendo? El Chaca lo mató. No puede ser posible. Maldito sea. Acaba de arrancar otro pedazo de mi corazón. La reina y el Chaca le dispararon a quemarropa. No tuvo ni tiempo de defenderse. ¿Dónde está el cuerpo de tu hermano? Dijeron que lo iban a usar como un escarmiento. ¿Escarmiento? ¿Escarmiento para qué? Para todos los que quieran meterse con el Chaca. De algo va a servir la muerte de tu hermano. No va a ser en vano. Quiero hablar contigo. Dale. Aquí espérense ustedes. Sí, patrón. ¡Vamos! Ahora sí se le va a armar al cachorro. Nah, ya verás que no va a pasar nada. Déjanos solos, Eduardo, por favor. Sí, señora. Felipe, me llegó información de que el comandante se ha convertido en fugitivo. Quiere vengarse del Chaca. ¿Y eso? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Podría ser un buen aliado para nosotros. Quiero que vayas y lo busques. ¿Y si no quiere venir? Lo traes. Hazlo por tu hermano. Entonces lo traeré. ¡Felipe! Tráelo vivo. Lo quiero vivo. Lo quiero vivo. ¿Cómo está, brujo? El muchacho es fuerte. Está respondiendo bien. ¿Y por qué no despierta? Perdió mucha sangre. Hay que dejarlo descansar. Es de buen cuero el muchacho. Me da gusto que estés bien. No pensé que... que le diera tanto gusto ver al hijo de su peor enemigo vivo. El jefe se alegra. Porque si tú te mueres, pues no hay alianza. Y dudo que la haya. Pues ya vio lo que pasó. Yo ya no tengo gente. La gente se recupera fácil, muchacho. Pero los jefes no. De mil solo hay uno. Ni modo, muchacho. Tu negocio se echó a perder. Pues con un poco de ayuda y suerte, saliendo de esta, va a ver que lo vuelvo a levantar. Por la ayuda no te preocupes. Estoy hablando en nombre del jefe. Nosotros te la podemos dar. Pero pues la suerte ya depende de cada quien.
Ahora lo que importa es que te recuperes. Así es que descansa, ¿eh? Bueno, voy a ordenar que le traigan algo de comer. Brujo. Pues parece que los dos compartimos el mismo dolor. ¿Por qué lo dices? A los dos nos traicionaron. Nos quisieron matar a la mala. ¿O no es así? Sí. Tal vez tengamos que compartir más que eso. Pero por ahorita, descansa. Jorge, te encargo el muchacho. Váyase sin cuidado, patrón. Yo estaré el pendiente de él. ¿Qué pasó, jefe? ¿Todo bien? Todo bien, Barbarino. Gracias por la salvada. Ya no hallaban qué contestarle al muchacho. Hombre, pues para eso me paga, ¿no? Oiga, como que hay algo que ese plebe no nos quiere decir. ¿No cree? Mira, Barbarino, ¿por qué no me lo preguntas directamente a mí? Perdón, señor. No me gusta ser metiche. No lo eres. Nomás dame tiempo y tú serás el primero en saberlo. Señor procurador, quiero que me acompañe, por favor. ¿Acompañarlo? ¿Por qué? ¿A dónde? Está usted arrestado por corrupción y peculado. ¿Quiere algo más? ¿Y esos cargos que me está haciendo? Tendrá que probarlos, agente. Hay muchos agentes en esta corporación que van a dar testimonios de toda su corruptela, señor procurador. Tiene razón. ¿Me podría dar 5 minutos para recoger mis cosas? 5 minutos.